Y bienvenidos al canal de la estación de Zaraiche. Hoy tenemos noticias. Es un vídeo muy cortito, pero que he querido subirlo porque el sábado, este sábado, día 10 de abril, a las 11 de la mañana, voy a tener una entrevista en directo en el canal de YouTube de la Asociación Linares Baeza Amigos del Ferrocarril. Por lo tanto, todos los que queráis estar en directo con nosotros en esta entrevista, en esta primera entrevista que me van a hacer en el canal de la Asociación Linares Baeza Amigos del Ferrocarril, cuyo enlace voy a dejar aquí abajo en la caja de descripción del vídeo, os esperamos este sábado día 10 a las 11 de la mañana, que vamos a tener seguramente un ratito bastante entretenido. ¿Y qué más noticias puedo decir que tengo aparte de esa? Bueno, pues más noticias. He tenido un pequeño incidente con mi tableta donde estoy editando los vídeos. Por lo tanto, he tenido que llevar a repararla y puede ser que tenga algún retraso en la emisión de futuros vídeos. Aunque tengo bastantes episodios o vídeos o viajes, como lo queramos llamar, en la cartuchera. Así que espero poder recibir mi tablet para poder seguir trabajando, porque la verdad es que la pobre sufrió un accidente y lo que es la pantalla quedó muerta. Y más noticias también, pues nada, estoy liado con el terreno de la maqueta en los módulos, en los 7, nada más y nada menos que 7 módulos restantes. Y nada, y a pesar de hacerlo con la misma arena que estos módulos, estoy teniendo problemas y no me está saliendo el mismo color. Por lo tanto, durante estos días de Semana Santa me he pegado, ya que no ha habido procesiones, hemos tenido lo que ya sabéis, que quedarnos aquí en la casica y tal. Pues nada, no he tenido manera de conseguir el mismo tono, el mismo color de arena y claro, cuando lo junto hay un cambio de tonalidades que no queda bien. Pues no sé lo que voy a hacer, chicos, no sé lo que voy a hacer. Pero bueno, desde la estación de Zaraiche, esas son las noticias. Recordad que vais a estar conmigo y con la Asociación Linares Baeza Amigos del Ferrocarril este sábado, día 10 de abril, a las 11 de la mañana. Os dejo el enlace de la entrevista aquí abajo en la caja de descripción del vídeo y por lo tanto os tenéis que suscribir al canal y pinchar en la campanita para que así os notifique cuando vamos a empezar ese directo, que el cual va a ser el primero que yo voy a hacer. Vamos a ver si sale bien, porque ya estoy incluso aquí en la habitación de la maqueta haciendo preparativos, porque esto lleva un poquito de preparativos, de pruebas, para que salga bien, evidentemente. Bueno, pues sin nada más que deciros, nos vemos este próximo sábado a las 11. Nos vemos, chicos. Muchísimas gracias por seguir el canal.